Buenos días, buena mañana, mis amigos. Vamos a checar esta cama baja. Bueno, vamos a hacerle una inspección de frenos. Para eso vamos a conectar las mangueras de aire. Vamos a conectarlas. Si nos quedamos de frente, la roja va del lado derecho, de lo que es del lado del conductor, y la de servicio del lado del conductor, la línea roja, y del lado del copiloto la línea azul. Eso ya lo dejen de saber, ¿eh? Ok, ahora vamos a ver. Vamos a hacer una inspección de frenos a esta, amigos. Vamos a checar varias cosas. Vamos a checar lo que son balatas, matracas, y sobre todo mangueras, que no haya fugas de aire. Miren, una de las de lo primero que se tiene que checar aquí. Bueno, vamos a meterle aire. Primero vamos a meter aire al remolque, accionando esta válvula, ¿eh? La válvula roja. Aquí nos indica, aquí está, ¿eh?, la presión que tiene el remolque, pero tiene muy buena presión. Este es cuando ejercemos la presión al pedal. En este caso vamos a usar el palancón, ya que nomás vamos a checar el remolque. Este es un buen punto, amigos, para checar rápidamente si hay fugas grandes en el remolque, ¿verdad? Vamos a accionarlo, pero vamos a apagarlo. Ya está cargado de aire, vamos a apagarlo. Ok, ahora sí vamos a accionar, vamos a abrir el switch para que ahora sí vamos a accionarlo. Ahí entró, se va cargando más. Ok, ahí se tiene que permanecer, ahí tiene que permanecer, ahí está. No hay una fuga considerable que lo esté bajando rápidamente, ese es buen indicador. Ok, yo creo que con eso es suficiente. Nos dimos cuenta que no hay una fuga de gran magnitud, ¿verdad? Ok, bueno, cerramos el switch. Ok, pero a continuación vamos, está haciendo calorcito aquí en Tijuana, amigos. Vamos a checarlo también físicamente, manguera por manguera. Vamos a hacer una inspección general, amigos, de los frenos. Es muy importante eso, hacer periódicamente. Yo les comento que este no es mi remolque, ¿eh? No es el remolque que yo traigo habitualmente, pero constantemente aquí la compañía le da una inspección general de los frenos. Para eso ya le quitamos todas las llantas y vamos a checar físicamente fugas de aire, como accionando el freno y checando que no haya fugas, pequeñas fugas. ¿Con cómo nos vamos a apoyar? Con un atomizador. Rociamos, y si vemos que burbujea una, pues ya sea que esté porosa la manguera o la conexión, vamos a quitarla, echarle teflón, arreglarla a la manera de que sea más adecuada. Este trae rotochamber en la parte de atrás, trae 16 ruedas esta cama baja. En la parte de atrás trae rotochamber y en la parte de enfrente trae unos zapitos, no sé cómo lo conozcan. Pero no trae rotochamber, o sea, no trae parking, no trae doble sapo, pues es sencillo. Y ese con la válvula retenedora, cuando uno desactiva la válvula, la saca, queda frenado. Pero si hay fuga, con el tiempo, dependiendo la fuga que sea, se va liberando el eje de enfrente. Comentándoles también, amigos, que este sistema de frenos es muy diferente a los habituales, a los de un remolque habitual o un remolque normal, porque este trae otro sistema de frenos. Cada eje
trae nomás un sapo para él, uno, y de ahí se abastecen dos matracas, ¿verdad? Así que es diferente. Ahorita se los voy a mostrar y vamos a ver cómo está el sistema de este equipo. Ok, así que acompáñenme, amigos, vamos a ver esto. Bueno, amigos, ya ahorita ya reparamos esta, le echamos teflón, le cambiamos el barril y el pivotito que traen adentro. De igual manera, esta y esta que está aquí, esta abrazadera de aquí también liqueaba un poquito aire, también la quitamos y le pusimos teflón. De igual manera, a esta también le pusimos teflón y le cambiamos el barril. Así que vamos a seguir checando. Estas son las primeras tres que seguir checando, manguera por manguera, conexiones, todo con la ayuda del atomizador. Ahorita estamos cargando el aire, así que vamos a esperar que cargue aire. Y miran, ahí hay fuga todavía aquí, amigos. Hay fuga de aire. Eso tenemos que apretarle. Ahí va. Vamos a seguirle apretando esa, amigo. Listo, ese ahí quedó. Atrás. Bueno, ahí quedó esa. ¡Bájale el palancón, guachi! Vamos a bajarle el palancón, que va a ser esta la que va a traer servicio. Esta es la que trae servicio. Mire, ahí está, empieza a burbujear. Y miren, y miren las burbujas. Vamos a reparar eso, amigos, porque no tiene que tirar nada. Tiene que quedar totalmente sellada. Ahí quedó. Ahí quedó. Bueno, ahora sí, al ejercer presión aquí, pues va a ser mejor función, porque no va a tener estas pequeñas fugas de aire. Mire, ahí quedó. Dile que le suelte. Ok. Bueno, ahora vamos a ver otra. Vamos a seguir mangueras. Dile que le aplaste. Esta es la que viene de servicio. Vamos a seguir esta también. Y estas avientan para servicio. Está bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. En el roto chamber, que no vaya a haber fuga por ahí. Ok. ¿Cuál? ¿Eh? Ok, gira nomás. Aquí hay una fuga. Híjole. A ver, que le suelte. Ahí quedó, ahí quedó. Ahí quedó, ahora sí. Pequeñas fugas, hay que corregir. No te mató. Suéltale, que le suelte. Ok, vamos a ajustar matracas ahora. Vamos a ajustarlas para que esté totalmente de
es ajustada. Está ajustada. Vamos a ajustar la otra. Esta, en lo que se empieza a sentir duro, hasta ahí le paramos. Ahora que si le quieren apretar hasta que tope y le regresan media vueltita, pues ahí como ustedes deseen y quieran, ¿eh? Yo al menos así, en lo que siento que se empieza a poner durita, en lo que siento que empieza a topar aquí, ahí ya más o menos calibrándole, bueno, le digo, ya porque uno conoce más o menos hasta qué altura le puede dar uno, ¿eh? Pero si no, denle hasta tope y regresen media vuelta. ¡Que le apachurre otra vez el freno! Quiero ver si no bota una matraca o algo. ¡Suéltale! Si miran la función de esta, este rotochamber, este sapo, este hace que funcionen las dos matracas. Es el mecanismo muy diferente que trae a un camión normal. Entonces estas ya están ajustadas. Vamos a ajustar estas de acá. Vamos a ajustar estas de aquí. Vamos a ajustarlas también igual manera. Llegamos hasta que ya más o menos sentamos un poquito duro. Esta también un poquito. Estas estaban ajustadas, la verdad. Estas estaban ajustadas. Aquellas estaban muy desajustadas. Ahora sí que la aplaste otra vez, Mayo. Un poquito. ¡Suéltale! Ahí está. Está funcionando. ¡Otra vez! Con las dos las empuja. Esta y aquella las empuja por un frenado. ¡Suéltale! ¡Pon la válvula estacionaria, la roja! La válvula estacionaria. No activó esta, ¿por qué? Ahí hay una falla. ¿Que la vuelva a apachurrar la válvula roja? ¿Ya la metió la válvula roja? A ver que jale el palancón otra vez. Suéltalo. La válvula roja, que la saque. Funciona esta, Mayo. Aquí hay una falla. Saca la válvula, sácala. Ok, métela otra vez, métela. Pásame el rash, Mayito. El rash. Vamos a ajustar balatas. Ok, vamos a ajustarlas primeramente, amigos, ¿verdad? Porque no están haciendo una buena función las de estas, sí. Estas están ajustadas. Vamos a ver este. Está ajustada. Esto sí le falta ajuste. Ahí está. Ok. Saca la válvula, sácala. Ok, esta hace la función. Ok, a ver. Vamos a ver las de enfrente. ¿De qué lado son las que no me están convenciendo, eh? Ok.
Vamos a ver estas. Ok. ¿Está ahorita cómo? ¿Está accionada? ¿Está adentro? ¿Está qué? ¿Está afuera? Métela, métela. Ahí está. Este no hace nada. Estas no se mueven. Apachúrale el palancón. ¿Está frenada? ¿Te lo saco o qué? El palancón, bájale el palancón. Sube el palancón, súbelo. Saca la válvula roja, sácala. Qué loco, no me gusta. Sácala, sácala. No. No, no sirve la válvula. Mete la válvula otra vez, métela. Ok, así déjala. Ya, así déjala. Ok. Ok, amigos, ya después de unas pruebas vimos que no acciona el estacionario de estos dos ejes, de este y de este. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a primero hacer unas pruebas reemplazando esta. Vamos a reemplazar esta válvula nueva. Y posteriormente vamos a ver qué pasa, ¿no? Estoy seguro casi que es esta. Esta cama baja cuenta con tres válvulas. Así es que la de atrás es una válvula que trae el rotochamber para los rotochamber, para parking, para estacionamiento y servicio, que es lo que regularmente funciona. La otra válvula es como una retenedora de aire, como una, como les dicen, para que no regrese el aire. Ok, para mí el problema está en esta. Vamos a ver, esperemos que sea así y tienen que trabajar estas estacionarias. Ok, amigos, una revisión mecánica se complica, pero bueno, así es esto. Aquí está una válvula nueva. Este es W40, no hay spray, un spraycito mejor. Esta es una válvula nueva, la vamos a reemplazar por esta. Esperemos que eso, no funcionan estos frenos para este parqueo, este y este. Así que vamos a ver ahorita, vamos a reemplazarla y esperemos que con eso se solucione. Vamos a conectar todas las mangueras y vamos a checar esto. Ya la válvula ya instalada, vamos a ver qué es lo que va a hacer, qué funciona. Esperemos que con esto se resuelva ese problema. Vamos a esperar que lleven el sistema, son dos tanques, es el primario y secundario, allá atrás el otro. Vamos a esperar que llenen para poder hacer la función. Ok, órale pues. Ok, amigos, hay cargo de aire. Hay cargo ahorita. A ver, ahí la tienes metida, la válvula. Está dentro. Ok, saca la válvula, sácala. Ahí está, amigos. ¿Ya vieron la función que hizo? Métela, métela. Ahí está. Ahí se mueve. Ahí, sácala para que se estacione, sácala. Ahí está. Eso es todo. Ahí quedó.
Vamos a recoger ya toda la herramienta. Vámonos de aquí. No frenaba esta ni esa, o sea que son 4, 1, 2 y 2 de allá, son 4 yoyos que no frenaban estacionariamente porque la válvula no estaba haciendo su función correcta como debía. Los de atrás traen rotochamber, estos traen rotochamber, estos no hay ningún problema, estos sí frenaban. Trae tres válvulas esta, trae ahí otras válvulas de lo que es el sistema de atrás. Este, y se le reemplazó la válvula. Se le reemplazó la válvula y las fugas se le repararon. Y ahí quedó del sistema de frenos. Ahí quedó. También se le habían reemplazado unas balatas. Unas balatas, esas ayer se cambiaron. Para eso hay que quitarle todas las ruedas a esta cama baja, para la cama baja, para hacer una inspección general de todo, amigo, de todo. Ya se checó también todas las posibles que haya podido estar flojas, algunas tuercas de los balancines, de las abrazaderas. Estas son las tuercas de los balancines. Trae aquí 8 y 8 de este lado, son 16. Son 16, todas están bien. Trae las abrazaderas. Aquí son 4 abrazaderas que lleva. Es una chica y una grande, y de aquel lado también una chica y una grande. Todas están en perfectas condiciones, están apretadas, están en su lugar, no hay ningún problema. Entonces también se le checaron a ver si no traía alguna quebradura el balancín, alguna fisura. Todo está correcto, al parecer todo está correcto. Y bueno, ahora lo que va a proceder, lavarse toda totalmente, un buen lavado, y la vamos a lijar y posteriormente la vamos a pintar. La vamos a restaurar toda otra vez, una pintura que resalte la cama baja, ¿ok? Órale pues, amigos. Amigos, pues ya quedó lavada, ya quedó bien lavada. Mañana posteriormente vamos a continuar lijando todo. Toda esa parte se va a lijar. Se va a lijar todo. Y para primearla, vamos a aventar el primario. Ya se empezó acá a lijar. Ya todo esto ya se viene lijando. Para meterle primario y posteriormente pintarlo. Así que de los frenos, pues ya quedó ahí al 100. Miren. Es lo importante de verificar y checar los frenos, amigos.
porque ya todo se le puso teflón, mire, a todas las posibles fuguitas de aire. Mire, aquí está el 880. Órale pues, amigos.